Torneo Alejandro Pelado Oviedo de la Unión Cordobesa de Rugby. Estamos en los playoffs para tratar de terminar lo más arriba posible en la tabla de colocaciones. Universitario que recibía a San Martín de Villa María, el conjunto local que quería ganar para poder aspirar a estar lo más arriba posible. Obviamente lo mismo quería hacer el conjunto visitante. Va a ser Altamirano el que empiece a mover las acciones a partir de este penal a los 3 minutos de juego, pero la respuesta de San Martín no se va a esperar, porque a los 10 minutos de juego va a llegar el try de Timos Chup para de esta manera el conjunto villamariense pasar al frente en el tanteador. Nuevamente el conjunto estudioso tratando de llegar al ingol rival a los 22 minutos de juego. Va a tener esta opción y este ataque para que termine siendo el jugador número 15, Tomás Salva, el que llegue a apoyar el primer try del encuentro para el conjunto de Universitario. Y la conversión decía que estiraba las ventajas el conjunto local. Y de esta manera marcar las diferencias, 10 a 5 ganaba. Pero nuevamente va a ser San Martín a los 27 minutos el que va a tocar la puerta del ingol del conjunto de Universitario, y va a ser Emanuel Ludueña el que llegue por entonces a apoyar el try, que lo pusiera ahí a tiro, porque con esos 5 puntos las cosas estaban igualadas. Buen movimiento, fíjense, para que llegue el try de San Martín. Y con la conversión ahora sea el conjunto visitante el que pasara al frente. Estuviera ganando 12 a 10 en ese pasaje del encuentro. Pero va a llegar la reacción del conjunto de Universitario para que a los 31 minutos llegue el try de Iglesias Quintana, de Ramiro, y la conversión nuevamente para que ahora sea Universitario el que estuviera al frente, y encima con este penal cerrar el primer tiempo después de estar cayendo 12 a 10 por 10 a 2, por 20 a 12, perdón, para pasar al frente en el tanteador. Segundo tiempo estamos, y otra vez es Universitario el que esté en ataque para que llegue el try de su medio scrum, para que llegue el try de Agustín Pérez Soria, y así ahora ya empezará a marcar diferencias inalcanzables por el conjunto local, porque llegaba un penal nuevamente y así seguía estirando ventajas a pesar de que trató de reaccionar el conjunto de San Martín a los 10 minutos con este try que va a terminar apoyando Nahuel Menta. No le va a ser suficiente para lo que va a terminar siendo un ataque muy comprometido del conjunto de Universitario para quedarse con la victoria, porque va a empezar nuevamente a tener muy buenas acciones de juego, muy buenos ataques para seguir llegando al ingol rival y de esta manera estirar ventajas y seguir sumando a partir de tries importantes, como por ejemplo el que veíamos de D'Angelo Valentín, y otra vez a jugar una muy buena jugada desde el fondo del conjunto de Estudiantes, que va a terminar en el ingol rival a partir de ese nuevo kick, la pelota que picaba para cualquier lado y termina siendo un muy lindo try, el mejor try de la tarde de parte de Universitario para empezar a cerrar acciones, para empezar a cerrar el tanteador. Ganaba por mucho y encima San Martín no tenía la posibilidad de salir con prolijidad desde su campo, otra vez perdiendo ahí la ovalada y otra vez estando muy atento el conjunto local para apoyar un nuevo try y así empezar a cerrar las acciones que lo dejaran con una victoria, como decíamos, para aspirar a pelear arriba, por lo menos en esta zona de la tabla de posiciones. Digo, lo más arriba posible. Llegaba el último try del encuentro. Va a ser triunfo de Universitario 52 a 19 frente a San Martín de Villa María en este torneo, Alejandro Pelado Oviedo.